Y siguiendo con parejas que no terminaron de la mejor manera, el modelo Cristian Estrada rompió el silencio sobre su separación con María Fernanda Quiroz Ferca. ¿Cómo van las la convivencia con su hijo y la demanda por pensión alimenticia? Vean esto. Ahora voy yo, ahora sale. En octubre pasado, Ferca confirmó su separación de Cristian Estrada, tan solo unos días después de que el hijo en común, el pequeño Leonel, cumpliera su primer año de vida. Así, Cristian comparte cómo ha sido el proceso de vivir lejos de su primogénito. Claro, hablo con mi hijo, es como todo, hablo con mi hijo, gracias a Dios. Tengo una buena comunicación con su mamá. Pues al fin del día, pues somos una pareja, ¿no? Entonces la voy a ver para el resto de mi vida. Primero Dios que sean tantos años y pues, que mi hijo sepa que aquí tiene a su papá. Entre las especulaciones sobre la ruptura, se pusieron en tela de juicio las preferencias sexuales de la actriz. Sin embargo, ella misma lo negó e incluso adelantó que el proceso de guarda y custodia y pensión alimenticia ya estaba en manos del juez. Mira, ¿qué te digo, hermosa? Yo la verdad no tengo nada malo que decir de la mamá de mi hijo. Simplemente yo la respeto porque es la madre de mi hijo, ¿no? Entonces, cuando mi hijo ve esto, pues él va a decir que mi papá nunca habló mal de mi mamá, ¿no? Yo respeto a las mujeres, como lo he hecho desde el día uno. Y mi otra, mi prioridad es mi hijo. Concentrado en Leonel, temas del pasado, como lo es Frida Sofía, no quiere ni mencionarlo. No, para nada, de Frida sí no quiero hablar, con todo respeto, pero les agradezco, gente, hermosa. Y él, una disculpita, ¿él qué hace además? O sea, tiene redes sociales y obviamente le va bien como influencer, pero ¿qué más hace? Es que yo lo presenté como modelo tal cual, porque creo que sí ha hecho cosas relacionadas a esto. Empezó. Algunas cosas en videos o pasarelas y demás. Sin embargo, después él va a varios reality shows y es donde empieza el boom aquí en México por escándalos, eso es la verdad. Este es el típico caso del que es ex de, y luego ya triunfa en los realities. Y lo digo, y lo digo con respeto porque sinceramente creo yo que él podría aprovechar esta exposición para, pues el chavo es galán, ¿no? Me imagino que pues podría ser actor o podría... Pero hay que prepararse. ¿Y no será que tiene uno que tener talento para...? Ah, no, no siempre. No, hermana, no siempre. Pero aprovechas el foco. Entonces creo yo que él podría aprovecharlo más porque es un chavo que finalmente, pues sí la gente lo ubica tal por sus relaciones o por los realities, pero sí lo ubican. Entonces... en verdad, las redes no siempre van a funcionar, en algún momento van a caer, hay que pensar más adelante. Lo que sí puedo decir es que respecto a esto de Ferca, su expareja, preferencias que tenga personalmente, sexuales, no son un tema, no está... Y yo me parece muy difícil de ser cierto que no lo sepa tu pareja, no son cosas que se platican acá en corto y a mí me gusta por acá, no me gusta por allá. Se fue un rumor que, bueno, no tiene sustento, al menos en las personas que conocen a Ferca por cierto tiempo, que ellos sepan. Y en corto, cámbiate, Adiste, toca a ti. Oye, sí, porque ya me calentaron demasiado este asiento. ¿Te toca güera para allá? Mire. Muy bien. Mírate, hay que aprovechar ahorita que nos ha gustado. Pues se siente lindo, lindis morning, miren.